Ministerio Público, hoy la Sociedad Científica Argentina se honra en tener la presencia, en contar con la presencia del destacado filósofo, el doctor Mario Bunge. Esta presentación del doctor será realizada por quienes se han preocupado de su venir acá al país, el Center for Inquiry y su director Alejandro Borgo, quien hará la presentación formal de él y de la disertación. Les quiero recordar que la Sociedad Científica Argentina fue creada en 1872, ha sido la primera entidad creada para la promoción de las ciencias y desde entonces ha tratado de promover reuniones como estas y en otras épocas de mayor esplendor económico del país, hasta promocionar expediciones científicas, incluso hasta las Islas Malvinas. Le damos la bienvenida a todos ustedes y al doctor Mario Bunge, el gusto de tenerlo acá en nuestro estado, en nuestra sociedad científica, en este lindo salón de actos que dispone la sociedad. Doctor Borgo, a su disposición. Bueno, yo lo que quería era más o menos relatarle, si me da el cable, cómo va a ser la dinámica de esta sesión de preguntas y respuestas con Mario Bunge. Bueno, en primer lugar, gracias a la Sociedad Científica Argentina por ser coorganizadora de este evento. Ya saben, mi nombre es Alejandro Borgo, soy director del Center for Inquiry, que es una organización sin fines de lucro, que tiene sede central en los Estados Unidos y en otros 30 países. Ustedes han recibido unos folletos. Uno es el relativo a la revista Pensar, que es la revista que edita el Center for Inquiry, que es una revista trimestral dedicada a promover la ciencia, la razón, el humanismo secular, el tema de la ética, las creencias, bueno, todo lo que hace a la investigación científica y al pensamiento crítico sobre todo. Y después la dinámica va a ser así: el profesor Bunge va a hablar unos 10 minutos, voy a dejarles el suspenso, que el tema que él ha elegido para hablar lo diga él, y luego vendrán las preguntas, así que no pierdo más tiempo y directamente lo dejo con Mario Bunge. Antes de proceder a las preguntas y respuestas, quisiera echar una mirada escéptica al movimiento escéptico contemporáneo. Los escépticos, desde la antigüedad, han desempeñado un papel muy importante. Han detectado basura y han tratado de incinerarla, parte de lo que ellos consideraban basura intelectual. Naturalmente, no basta criticar, hay que construir, hay que crear. Pero en todo caso también hay que desglosar el camino y hay que cumplir una misión de esclarecimiento. Hay que enseñar a la gente a crear dentro de sus cerebros filtros para que no se les filtre el macaneo. Perdón, Mario, quiero usarte el micrófono. ¿Ah, sí? O si no se para que no puedo. Pero yo soy porteño, no necesito. Los porteños somos gritones. Por ejemplo, David Hume en el siglo XVIII hizo una crítica muy ingeniosa de la religión, pero en política era conservador. No criticó el establishment político de su tiempo. En general, los científicos y filósofos se han dedicado a criticar, cuando no han sido totalmente crédulos, a criticar macaneos tales como la homeopatía, la astrología, la alquimia, el psicoanálisis, hoy día la memética, que son, naturalmente, desde el punto de vista puramente científico, son deleznables, pero que no han hecho tanto daño como han hecho
ciertas ideologías, por ejemplo, en el pasado, el fascismo, el comunismo, hoy día el neoliberalismo, han hecho, el neoliberalismo está haciendo mucho más estragos que todas las religiones juntas. Es mucho más peligroso que todos los mecanismos juntos, incluso que la homeopatía y el psicoanálisis. Mata. Mata de hambre. Yo creo que hay que empezar, hay que correr el foco del movimiento escéptico, hay que correrlo a las ciencias sociales y técnicas sociales. Hay que examinar con mayor cuidado la teoría económica estándar, los pronunciamientos de premios Nobel en política, perdón, gracias por las señales, en política, gente como Thomas Schelling o como Samuel Huntington, que han sido servidores del Pentágono en su lucha contra el tercer mundo, y sin embargo son famosos. Schelling obtuvo el premio Nobel de Economía a pesar de que sus consejos, los consejos que dio a las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la guerra de Vietnam eran tan malos que no fueron seguidos. Los de Huntington, en cambio, sí fueron seguidos. En todo caso, los escépticos no han dicho una palabra, no han denunciado a esos presuntos científicos como macañadores. Yo no he visto en las revistas escépticas en las que colaboro, Free Inquiry, Skeptical Inquiry, ninguna crítica al dogmatismo y al macaneo politológico o económico. En cambio, sigue habiendo muchísimos artículos sobre Bigfoot, sobre los ovnis, e incluso de cuando en cuando sobre alquimia, astrología y macaneos parecidos, que son mucho menos peligrosos y mucho más fáciles de detectar y de criticar. Entonces, mi crítica al movimiento escéptico, particularmente norteamericano, una de mis dos críticas es que ha descuidado, lo mismo que los escépticos antiguos y de los comienzos de la modernidad, han criticado el macaneo ideológico, el macaneo que se ve tanto en las ciencias sociales. Mi segunda crítica es esta. En su afán por destronar la religión y entronar el ateísmo, el movimiento escéptico ha aceptado, ha promovido a tres famosos profesores a quienes yo considero macañadores por excelencia. Esos son Richard Dawkins, de Oxford, Steve Pinker, de Harvard, y Daniel Dennett, de una universidad de segundo o tercero en Estados Unidos, no me acuerdo cuál es. ¿Por qué creo yo que son macaneadores y que con amigos como esos no hace falta, al escéptico no le hace falta enemigos? Voy a decir muy brevemente cosas que he dicho con mayor detalle en libros. ¿Por qué Dawkins me parece un macaneador? Me parece un macaneador porque a él le asombra la existencia del organismo, le parece paradójica. ¿Por qué? Porque según él, lo único que importa en la evolución son los genes. El organismo, según él, no es más que un caño por el cual pasan los genes de una generación a otra. ¿Generación de qué?
de organismos, por supuesto. Desdeña por completo la existencia de enzimas, desdeña la acción, la actividad del organismo, la modificación de su entorno. Cree en una bioquímica que no existe. Cree que la molécula de ADN se replica, se divide a sí misma, y eso no es cierto. La molécula de ADN es inerte, tan inerte que se la puede recuperar en la médula de fósiles. Es una molécula muy robusta. No se puede entender cómo funciona la molécula del ácido, de ese ácido, si no se tiene en cuenta que interactúa con enzimas, si no se tiene en cuenta que no es activada o puesta en marcha por enzimas las que a su vez están sujetas a modificaciones ambientales. El ambiente puede quizá estimular a un gen o inhibir a un gen. Tan es así que se da el caso de mellizos gemelos, de gemelos idénticos, uno de los cuales es esquizofrénico y el otro no. El motivo es que uno de ellos ha sido sometido a ciertos estímulos ambientales que han gatillado a cierto gen asociado con la esquizofrenia y el otro no. No se puede entender a un organismo, a ninguna otra cosa, en ausencia de su medio. Además, hablar del gen egoísta, de que el gen tiene un propósito, es atribuirle al gen una propiedad que no tiene, una propiedad que solamente ciertas cerebros tienen, la intención. En todo caso, no es así como explican los biólogos evolucionistas la evolución. Sin embargo, el libro de Dawkins lo ha hecho, el libro del principio, el primer libro de Dawkins lo ha hecho famoso y ha hecho que, ustedes recuerdan su título, se llama El gen egoísta. ¿Cómo se dice? Gen, gene en castellano, ¿verdad? ¿No? Gene o gen. Gen. Bueno, gracias. Ha tenido un éxito tremendo y ha hecho creer a la gente que Dawkins es genetista. No lo es. Tampoco es profesor de genética en Oxford. Es profesor de divulgación de la ciencia. Hay una cátedra, cosa interesante, que tendríamos que tener acá también, de divulgación científica. En todo caso, la bioquímica de Dawkins es incorrecta. Lo que está divulgando no es bioquímica. La biología de Dawkins es incorrecta. Lo que está divulgando no es biología evolutiva. Y sin embargo, es considerado habitualmente por los jerarcas, por así decir, del movimiento escéptico, como una autoridad en biología evolutiva. Otro macaneador es Pinker, quien cree que la naturaleza humana es tan fija de nacimiento que el ambiente solamente puede hacer el fine-tuning. Cree, con Dawkins, a quien cita por supuesto, que somos lo que son nuestros genomas. Cree que es nativista, cree que todas las propiedades del ser humano están ya dadas al nacer. Es nativista como lo han sido siempre todos los conservadores y regionarios, quienes desde la época de Platón sostenían que se nace esclavo o se nace libre. Más aún, Pinker, en su libro de Black Slate, o sea, la tabla rasa, hace el elogio del conservadurismo político y critica a los ingenuos que creen que la educación y el medio en general pueden modificar al ser humano. Somos de adultos lo que hemos sido al nacer. Más aún, cree Pinker en las fábulas de los llamados psicólogos evolutivos, evolution psychology,
sostienen. Estos sostienen que nosotros somos fósiles andantes, que nuestra mente fue formada en forma indelible, fue formada hace unos 100.000 años, hablan del Pleistoceno, pero el Pleistoceno tiene una extensión de 1.000.000 y pico de años. Hace 100 o 150.000 años en las sabanas africanas. Y ese es el motivo por el cual nos resulta tan difícil entender velocidades muy grandes o cosas muy pequeñas, porque nuestro cerebro ha sido hecho para luchar contra leopardos, no para entender campos electromagnéticos o átomos, cosas así. Ellos pretenden explicarlo todo, pretenden explicar la fidelidad con un lugar y el adulterio, pretenden explicar el egoísmo y el altruismo, todo con la misma receta, porque en todos los casos sería adaptativo, sería beneficioso para la especie. Pretenden explicar la belicosidad tanto como la, ¿cómo se dice? No existe la palabra pacificidad. Eso es pacífico. Sí, la actitud pacífica. Es una receta que sirve para explicar todo y por lo tanto no explica nada. Pero justamente por explicarlo todo, por pretender explicarlo todo, es que es tan popular lo mismo que el psicoanálisis, lo explica todo. Pues Pinker tiene un éxito tremendo, los libros de Pinker se venden tanto que Pinker se ha vuelto millonario con sus libros, cosa muy excepcional en el caso de científicos. Y finalmente está Dennett, filósofo, que cree que las mentes humanas, a veces habla del cerebro, son computadoras, que todo cuanto hacemos lo computamos, lo calculamos, como si fuera posible calcular las emociones, o como si hubiera programas para calcular los programas. No hay tal cosa. Hay tal cosa como espontaneidad, creatividad y emoción, que no, para los cuales no hay programas, no hay recetas. Las ideas más importantes en la matemática no son las ideas programables. Lo programable es lo rutinario, la rutina programable. La creación no lo es. También Dennett, por supuesto, se apoya en las afirmaciones nativistas de Dawkins y de Pinker, a los cuales agrega ese mito tan típico del siglo pasado, según el cual los cerebros, o mejor dicho, son las mentes, porque no les lleva mucho la punta a la neurociencia, las mentes son colecciones de programas de computadoras, de computación. Estos tres mosqueteros del movimiento escéptico son en realidad moles. ¿Cómo se dice moles? Son infiltrados, pero no lo saben, los mismos no lo saben, no se dan cuenta de que son dogmáticos, no escépticos. Y el movimiento escéptico ha sido engañado, creo yo, por el hecho de que, a diferencia de los escépticos antiguos, de los escépticos de la primera modernidad, estos tres son profesores universitarios, dos de ellos en universidades muy justamente prestigiosas. En todo caso, yo creo que nuestros amigos, los escépticos norteamericanos, han pecado de credibility, ¿cómo se dice? Credibilidad. Son demasiado credibilidad. Son demasiado crédulos, por lo menos respecto de
esta gente. ¿Y por qué? Porque se han especializado justamente en las pseudociencias fáciles de desenmascarar. En cambio, ninguno de ellos se ha preocupado por el macaneo en la física. Desde hace ya más de medio siglo hay macaneo en la física. Por ejemplo, los constructores de la mecánica cuántica, casi todos, han sostenido, por ejemplo, que las cosas físicas, los objetos físicos existen en la medida en que son observados y gracias a los actos de observación o de medición, lo que es simplemente idealismo subjetivo de Berkeley traducido al lenguaje físico. Naturalmente son afirmaciones totalmente dogmáticas y que están, es muy fácil mostrar que son falsas. Primero porque la mayor parte de los objetos físicos no están a nuestro alcance, menos aún al alcance de experimentadores. Por ejemplo, están las estrellas o entre estrellas, y sin embargo las estrellas existen por sí mismas. Y la mayor parte de las estrellas son invisibles, no se ve el interior de la estrella, se ve a lo sumo parte de la atmósfera estelar. También se puede demostrar por un análisis puramente conceptual que la mecánica cuántica no dice eso, porque los objetos de que trata la mecánica cuántica no figuran seres humanos con sus poderes y sus limitaciones, por ejemplo, limitaciones presupuestarias. Los escépticos que nosotros conocemos y a quienes respetamos no se han ocupado de examinar en qué medida la famosa teoría de cuerdas es una teoría científica en lugar de ser un cuento de hadas, como creo yo que lo es, que afirma, entre muchas otras cosas, que el espacio físico tiene no 3 dimensiones sino 10, contrariamente a todas las teorías físicas que sí utilizamos y que nos sirven para entender y para controlar la naturaleza. También han sido totalmente asépticos en política. Los escépticos han sido políticamente asépticos, no se han metido con la teoría económica estándar, no se han metido con las políticas neoliberales. Anoche, conversando con un politólogo y economista argentino, nos recordamos el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los 3 grandes delincuentes que ha estado aplastando al tercer mundo, o intentando aplastar al tercer mundo, tiene un departamento de investigaciones que es muy bueno, pero cuyos resultados, investigaciones cuyos resultados no son utilizados por los que diseñan las políticas del fondo. Políticas que, como lo denunció hace muy poco Danny Roderick, profesor de Economía Política en Harvard, hace pocos meses, han perjudicado enormemente a América Latina. Los países que más se han mundializado o globalizado y que más han crecido, no solo económicamente, sino también socialmente, en educación, etc., son, en los últimos 20 o 30 años, son la India, China y Vietnam, que naturalmente se han salvado de las recetas del llamado consenso de Washington. La práctica no importa cuando se trata de imponer una ideología, es decir, el resultado de las políticas no es evaluado, y aceptar eso es da muestra del dogmatismo. Entonces yo propongo que los integrantes del movimiento escéptico, sin dejar sus críticas a las creencias infundadas, sea religiosas, sea creencias en lo paranormal, sin dejar de reírse de los ovnis y de la homeopatía, aborden creencias muchísimo más peligrosas, que son más eficaces, porque hacen al orden social, que todos debemos o podemos sufrir o gozar.
Entonces, este es el resultado de mi mirada escéptica al escepticismo. Pero, ¿usted no cree que esta falta del escepticismo en estos temas es porque los escépticos están ideologizados? No lo sé. Habrá que ver caso por caso. No se puede dar una receta general. No lo sé, no he hecho investigación empírica. ¿No? Podemos formular hipótesis, pero habrá que ponerlas a prueba. Yo creo que el movimiento escéptico está constituido, como todo movimiento cultural, por gente de provincias muy distintas, y son, por lo tanto, sus motivaciones y la manera de pensar pues varía de persona en persona. Pero es deber de los dirigentes, culturales, es deber estar bien enterados de las principales corrientes culturales y anticulturales, sobre todo los anticulturales de su tiempo, estar alertas y examinarlas críticamente en lugar de tragarlas o de ignorarlas, en lugar de permanecer asépticos frente al veneno tóxico. Por eso preguntaba que si el tema de los ovnis, la astrología, la homeopatía, el psicoanálisis y otros se han atacado en forma escéptica, y estos temas son tan difíciles de abordar, ¿no será porque hay distintas convicciones y aparte no se ponen de acuerdo en los términos los propios economistas y los propios politólogos, que son escépticos, en la definición de los términos? No sé, ¿qué es el mercado? ¿Qué es este...? En fin, ¿qué es la política? ¿Qué es la economía? ¿No será un problema de definición de términos y de ideología sumada? No, yo no creo eso. En gran parte, lo que pasa es esto. En la Facultad de Medicina no hay cátedras de homeopatía. En las buenas universidades donde se hace investigación en psicología, no hay cátedras de psicoanálisis. El único país del mundo donde hay una facultad de psicología en la que solamente se enseña psicoanálisis es la de Buenos Aires. En el resto del mundo, psicoanálisis pertenece a la historia, a la escuela de historia de la psicología. No, yo creo que basta que una doctrina se enseñe como verdad indiscutida en una universidad para que adquiera inmediatamente un prestigio merecido o inmerecido. Ah, sí, sí, gracias. Está desagradable esto. Es muy difícil fijar dentro de la Facultad de Economía la economía estándar que enseñan los profesores. Me acuerdo una vez en España, el primer congreso español de filosofía de la ciencia, en Oviedo, hace unos 20 y pico de años, yo hice una crítica de la microeconomía neoclásica y hubo dos profesores que estaban muy molestos y finalmente dijeron: bueno, muy bien, lo que enseñamos será falso, pero ¿qué podemos enseñar? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Nos quedamos sin empleo? Bueno, parecería muy bien. Es decir, no hay alternativa, no hay, en el caso de la microeconomía neoclásica, no hay alternativas, no hay teorías igualmente matematizadas o pseudo-matematizadas, porque yo he intentado mostrar. ¿Tendría que haberlas? ¿Tendría que haberlas? Claro, necesitamos una microeconomía al día, no una microeconomía que, como lo declaró Milton Friedman hace unos 20 años, cuando la Economics cumplió 100 años de existencia, publicó él en esa revista muy prestigiosa un artículo titulado Vino añejo en nuevos odres o en nuevas botellas.
en el que sostenía que la microeconomía neoclásica había cambiado solamente formalmente, había cambiado su... Lo voy a mandar al rincón a ustedes dos, si siguen hablando. A mí me mandaban detrás del pizarrón, pero aquí no hay pizarrón. Decía Milton Friedman que el hecho de que la microeconomía neoclásica hubiese permanecido esencialmente constante desde 1870 era prueba de su veracidad, era prueba de que era científica. Un matemático, un físico, un químico, un biólogo diría, era prueba de que está fosilizada y que no avanza, porque todas las teorías en las ciencias auténticas se han reformulado, aún las que han conservado ciertas axiomas las han reformulado. Yo creo que es muy muy difícil, una vez que a uno le forman el cerebro, a uno que le inculcan ciertas ideas, muy difícil librarse de ellas. Naturalmente que eso no ocurre con la gente que estudia gestión de empresa. En el primer año aprenden economía estándar y en segundo la vomitan porque se dan cuenta que no sirve para nada. No, con esas teorías no se forman empresas, no se crean ni se administran empresas. Necesitan teorías diferentes. Además, con la microeconomía no se hace macro. No hay ninguna relación hasta ahora entre la micro y la macro. La macro está en estado mucho más avanzado que la micro, gracias en parte a que la macro ha tenido ya desde el siglo XVIII gente genial, gente muy audaz, como François Quesnay y como John Maynard Smith. El mismo Albert fue el más gran economista del siglo pasado. Que hay factores ideológicos, políticos, es obvio, porque la teoría económica estándar no cuestiona el orden social existente, no cuestiona el capitalismo, para nada. Pero tampoco tiene en cuenta la fuente de la riqueza, que es la producción, porque se limita al comercio, se limita exclusivamente al comercio. Empieza con el consumidor, empieza cuando ya el proceso de producción ha terminado, cuando la mercancía se ha lanzado al mercado. ¿Quién se ocupa de la producción? Se ocupaban los economistas clásicos, como Adam Smith, como David Ricardo, como Karl Marx, como John Stuart Mill. Los clásicos se ocupaban de eso. Pero justamente los neoclásicos se ocupan exclusivamente del comercio. Dejan a oscuras la producción de riqueza. Se ocupan solamente de la circulación. Y tampoco se ocupan, desde luego, de la distribución de la riqueza, que es un problema para la sociología económica o la socioeconomía. Esa es una crítica que ya había hecho John Stuart Mill, un defecto que él había encontrado, como le había encontrado Marx, por supuesto, a la economía de su tiempo, o sea que no se ocupaba de la manera en que estaba, en que se había distribuido la riqueza. Hola. Bueno, tal vez con el mismo tema, o no sé si es el mismo tema, está dentro del mismo tema, o cambiando un poco el tema. Aquí viene una pregunta que dice: ¿es el ser humano esencialmente egoísta? Eso es interesante. Según Dawkins y otros pseudo-divulgadores de la biología evolutiva, es una paradoja. El altruismo es una paradoja porque el altruista sacrifica sus chances de tener descendencia
pone en peligro. Ese es un problema empírico que ha sido abordado por los economistas experimentales solamente en el curso de los últimos 20 años y sobre todo en el curso de los últimos 10 años en la escuela de Zurich, gente como Sear y Bruno Frey, que era el director de mi departamento cuando lo enseñé en el Politécnico en Zurich. Han diseñado una cantidad de juegos para averiguar en qué medida los sujetos son egoístas. Y han encontrado resultados muy interesantes, a saber, que solamente un tercio, aproximadamente un tercio, de los sujetos experimentales se comportan tal como lo prescribe la teoría económica estándar, es decir, como hijos de puta. Que los dos tercios restantes somos personas básicamente buenas, honestas, aun cuando nos cueste. Uno de los juegos es el juego Ultimátum. ¿Vamos a jugarlo? ¿Por qué no? Y aquí. Mamita querida, la que me metí. Aquí tenemos un voluntario con quien usted va a compartir los $100. $100. Su tarea es la siguiente: usted puede darle a él $100, puede darle 90, puede darle 10. Si no le da nada, tiene que devolverme el dinero a mí. Si lo comparte, usted se queda con lo que dijo y este señor se queda con lo que usted le ofreció. Pero este señor puede rechazar su ofrecimiento, puede decirle: usted es amarrete, usted no es honesto, usted es egoísta, porque me ofrece nada más que $10 o $20, cuando lo justo sería dejar que me ofreciera la mitad, 50. ¿Cuál es el resultado experimental? ¿Cómo se comporta la gente? Se comporta de la siguiente manera: las dos terceras partes de los sujetos obran de esa manera equitativa, es decir, reparten en forma de 50 y 50, o a veces 60 y 40, ¿no? Es decir, la psicoeconomía o la economía experimental hasta ahora ha reforzado el dogma, es el dogma número uno de la economía estándar. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer ese experimento? Aún peor que los psicoanalistas, porque los psicoanalistas en el transcurso de 108 años no han hecho ni un solo experimento. Pero los economistas son aún peores, porque claro, es el pueblo, porque ese dogma de la economía estándar fue enunciado a fines del siglo XVIII, son dos siglos y pico. Y lo gracioso es que el grupo que más activo de esta investigación está en el Politécnico de Zurich, del país que presuntamente más conservador del mundo, y sin embargo un país donde todas las dos cadenas de supermercados son cooperativas, ¿no? Tenemos de Suiza una opinión un poco deformada. Entonces, mi respuesta es: ¿quiere usted saber si somos economistas, si somos altruistas o no? Depende de la persona, depende de la educación que recibió la persona, y ponga usted a prueba la hipótesis de que su vecino es egoísta, o póngase usted mismo a prueba, pero no repita mecánicamente, no repita como un loro las afirmaciones de los economistas neoclásicos. Bueno, una vez usted dijo que se puede ser altruista por egoísmo también, ¿no? Porque a uno le da placer hacer lo que hace. Sí, pero eso es una. Los utilitaristas recurren a esa estratagema. Pero yo creo que hay altruismo auténtico. ¿Cómo se pone a prueba? Cuando
el altruismo no cuesta simplemente compartir un peso, sino cuando pone en peligro la vida del sujeto. Ahí se pone en prueba si es altruista o no. Y de hecho vemos mucho, vemos casi a diario que hay gente que pone en peligro su vida para salvar a otro. Bien, vamos a seguir con otro tema. ¿Qué opina de los regímenes populistas, populistas latinoamericanos y su influencia en el progreso y la ciencia, en especial Venezuela y Argentina? Ya me imaginaba. Ya me imaginaba esa pregunta en un país netamente conservador como es Argentina. En un país donde cualquier desafío al poder aparentemente omnímodo de la superpotencia se considera como una locura izquierdista o algo así. Yo no amo a Chávez, obviamente, porque Chávez ha instaurado el culto de sí mismo, lo que es muy peligroso. No tiene un partido que lo controle, pero Chávez se ha animado a hacer cosas que no le gusta a Condoleezza Rice, y cualquier cosa que le gusta a Condoleezza Rice me gusta a mí. Chávez habla sobre socialismo bolivariano, porque desde luego es un disparate. No hay socialismo si no hay socialización de la riqueza, si la riqueza no solamente se comparte, sino que la administra quienes la hacen, y no hay otra cosa en Venezuela. Pero sí hay un esfuerzo muy serio, muy exitoso, por mejorar la atención pública, la atención médica pública y la educación pública. Muy exitoso. Han fracasado otras iniciativas, por ejemplo, me dice mi amigo Andreas Pickel, es un politólogo canadiense que va a menudo a Venezuela, que las cooperativas han fracasado. Ha fracasado algunas cooperativas, incluso aquí, el Hogar Obrero fracasó, la gran cooperativa de productos lácteos de Santa Fe, ¿cómo que se llama? Me informó hace poco que fue San Jorge, que fue vendida. Imagino que se trataría de fracaso de la gestión por no confiar o por no utilizar conocimientos técnicos, pero este es otro tema que trato, dicho sea de paso, en mi próximo libro, Filosofía Política. El populismo, si usted entiende por populismo engañar al pueblo prometiéndole, haciéndole promesas incumplibles o haciéndole creer que el gobierno practica la justicia social cuando de hecho no lo hace, desde luego estoy en contra. Pero hacer políticas a favor del pueblo, eso es una cosa muy diferente. Si entiende usted por populismo hacer políticas a favor del pueblo, entonces estoy a favor. Pero el engaño, por supuesto, no. De modo que mi actitud frente al gobierno de Chávez es ambigua, porque en primer lugar Chávez fue un militar golpista, porque ya es bastante grave, y en segundo lugar porque está diciendo cosas que está haciendo, cosas que en realidad no está haciendo, pero ha tenido el coraje de plantarse al imperialismo norteamericano, y el que duda de la existencia del imperialismo norteamericano puede consultar con el general Colin Powell, por ejemplo, o con Condoleezza Rice, o con ¿cómo se llama esta famosa candidata a la presidencia norteamericana? Hillary Clinton, que hace muy poco dijo que, por supuesto, que Estados Unidos extenderá su paraguas nuclear a todo el mundo, y que Estados Unidos tiene la responsabilidad de mantener el orden en todo el mundo, no solamente en esta o aquella región. Consulten ustedes a esos expertos en imperialismo norteamericano, los que duden de la existencia del imperialismo norteamericano. Bien, aquí tengo otra pregunta que figura en su
diccionario de filosofía, por cierto, una obra que yo considero excelente, sobre todo por el, por, bueno, no solo por el contenido filosófico, sino por el sentido del humor. No es un tanto osado decir que es probable, osado. Ah, sí, osado. No, usted no. Lo que le voy a preguntar. No es un tanto osado decir que es probable que un agnóstico sea un agnóstico, sea un ateo avergonzado y temeroso del dogmatismo y la discriminación. ¿No es un poco osada esa afirmación? ¿Qué le queda al agnóstico? Cuando a Bertrand Russell lo metieron preso por oponerse a la Primera Guerra Mundial, estuvo preso 6 meses, como ustedes saben, fue el único intelectual inglés destacado en oponerse a la guerra. Cuando ingresaron en la prisión, no solamente le sacaron la corbata y los botines de los zapatos, sino también le preguntaron sus datos. Nombre, domicilio, religión, respondió agnóstico. Entonces el policía que tomaba el otro dijo, todos adoramos al mismo Dios bajo distintos nombres. En Estados Unidos usted no puede decir, si usted aspira al cargo de empleado de la perrera, usted no puede decir que es ateo. Tiene que decir que es miembro de alguna religión, o en el peor de los casos, si es usted osado, dirá agnóstico, porque nadie sabe qué significa. Pero ateo no. Entonces, ahora, hay agnósticos auténticos. Sin gente que auténticamente dice, yo no creo en Dios, pero tampoco puedo demostrar que él existe. Y entonces dejo en duda. Pero en muchos casos yo creo que sí, el agnosticismo es ateísmo, digamos, tímido. Juan Pablo II era pacifista y al mismo tiempo promotor de la explosión demográfica por sostener una doctrina que combate los métodos anticonceptivos, la educación sexual y el aborto. ¿Ser pacifista es suficiente para celebrar a un personaje de estas características? Es muy difícil encontrar gente perfecta, gente que no cometa ningún pecado. Alabemos las virtudes de la gente aun cuando lamentemos sus deficiencias, sus defectos. Yo he admirado siempre a Juan Pablo II, no solamente por ser pacifista consecuente en una época dominada por belicistas, sino también por haber sido el primer cristiano que denunció la esclavitud. Jesús no la denunció. El primer cristiano en haber denunciado el feudalismo. El primer cristiano en haber, o el primer católico en haber reconocido los errores, por así decir, de la Iglesia católica al perseguir a los infieles, etc. Pero también, naturalmente, elementado sus limitaciones. Pero yo creo que en una época en que la agresión militar es la principal arma de dominación mundial, lo más importante para asegurar la supervivencia de la especie humana es evitar la guerra. En segundo lugar, hay que tratar de evitar que nos comamos la tierra. Bien. ¿Cuál considera que ha sido su más grande error en materia filosófica? Perder 2 o 3 años de mi vida leyendo a Hegel. ¿No le aportó nada? Sí, odio a Hegel. ¿Algo más? ¿Algún otro error?
que ha sido un error de elección en filosofía. No, yo creo que he tenido buen olfato, para decirlo modestamente. Desde el comienzo he sido realista, teoría del conocimiento y materialista en metafísica. Ah, sí. Sí, un error bastante grave. Hace medio siglo yo era sin saberlo utilitarista. Dejé de serlo hace ya varias décadas. ¿Cómo se hace utilitarista sin saberlo? Por la ignorancia de la historia de la ética. Pero en el octavo volumen de mi tratado de filosofía, que está por ahora en inglés, acabo de salir traducido el primer volumen, publicado originalmente en inglés en el 74. Pero en mi volumen sobre ética, publicado en el 89, no hay rastros de ese totalitarismo. Ese es eso. Utilitarismo. Ese fue mi principal error filosófico, creo. Otra pregunta dice: en uno de sus libros, usted nos trata a los médicos como que actualmente somos técnicos. Según mi opinión, un escalón menor a un científico. Como médico, no estoy de acuerdo, por lo menos para los que nos formamos antes de la invasión tecnológica en la medicina. Todavía me creo un científico. ¿Por qué usted cree que dejamos de ser científicos? Porque no hacen investigación científica. Los científicos son los que hacen investigación científica y por lo tanto tratan e intentan encontrar nuevos conocimientos. Los médicos aplican conocimientos encontrados por fisiólogos, anatomistas, etcétera, etcétera, bioquímicos, etcétera, etcétera. Los médicos, lo mismo que los ingenieros, por científicos que sean, no son científicos. Los científicos hacen investigaciones científicas. Los ingenieros utilizan conocimientos matemáticos, físicos, químicos, yo diría también biológicos, para hacer cosas nuevas, para diseñar, no hacer para diseñar cosas nuevas. No, no es que no sean originales, simplemente no hacen ciencia, hacen técnica, que es tan valiosa como la ciencia. Pero la técnica moderna, la medicina moderna, se distingue de la medicina antigua justamente en que se basa sobre las ciencias biológicas, no solamente sobre las ciencias biológicas, sino también en parte sobre ciencias sociales. Existe la medicina social y por supuesto la psicología biológica, etc. Pero el médico que me hace esta pregunta no tendría que considerar, no menosprecio la técnica, claro. No, de ninguna manera. Sí, creo que en ese libro usted ha mencionado que es una biotecnología, ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay una pregunta relacionada con el arte. ¿Con el? Arte. ¿No es qué? Arte. 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 ¿Es posible elaborar una definición objetiva de arte para evitar el engaño de charlatanes que se hacen pasar por críticos de arte tan evidente en el arte moderno? O sea, ¿hay una base biológica del arte tal como lo afirman, por ejemplo, Tizanayake y otros estudiosos evolucionistas? No lo sé. Es una hipótesis muy interesante que yo sepa no ha sido avalada todavía. Hace pocos años salió en National Geographic un artículo acerca de eso, acerca de si las criterios de belleza del cuerpo humano son o no son universales. Y el investigador había ido a las cumbres, a las altas cumbres del Perú para investigar eso. Y había tomado la fotografía de dos peruanos y para mostrar que eran prístinos, ahí no había llegado a la civilización, no habían sido contaminados con los criterios artísticos occidentales, pero uno de los peruanos llevaba una camiseta que decía Harvard. Muy difícil encontrar primitivos, salvo
nuestro país. Bien. Otra cosa referida al arte es... Perdón. ¿Quién es el que define el arte? No respondí la pregunta principal. Yo no creo que la estética sea una ciencia todavía. Y no lo es porque la mayor parte de los que han escrito sobre estética, tales como Aristóteles, incluso Hegel ha escrito sobre estética, no tuvieron experiencia artística. Yo he conocido solamente a un filósofo con experiencia artística, un filósofo autor de buenas novelas y de 30 o 40 filmes, películas, José Ferrater Mola. Durante años estuvo hinchando para que escribiera una estética. Le dije, usted tiene el deber, porque usted es el primer filósofo en la historia con experiencia artística. Usted sabe de qué va a hablar. Empezó a escribir el libro que yo le pedí, llegó a escribir los 3 o 4 primeros capítulos y Dios lo castigó, lo mató, dio infarto en el aeropuerto de Madrid. Desgraciadamente no terminó su obra, pero era la primera vez que alguien que sabía de arte iba a escribir una estética. Pero existe algo muy interesante y muy subdesarrollado, que es la estética experimental. ¿En qué consiste? Consiste en estudiar la apreciación estética, en estudiar a sujetos a quienes se les muestra obras de arte o se les hace escuchar obras de arte, a ver cómo se comporta. Esa disciplina fue fundada hacia 1960 por David Bernays, un inglés que se había radicado en el Gracias Toronto, a quien conocí, pero desgraciadamente también Bernays terminó mucho antes de hacer una obra importante. El fenómeno artístico, ¿usted cree que está producido por quien hace el arte o por quien lo percibe? Por el público, por el receptor del arte. Esa es una pregunta interesante que no sé cómo contestar. ¿Sigue pensando que el funcionalismo no puede explicar las propiedades del cerebro? ¿Qué piensa de la simulación del cerebro biológico en una computadora digital, tal como se está haciendo con 10.000 neuronas en la Universidad de Lausanne? La simulación no reemplaza al estudio experimental, porque la simulación se hace sobre la base de una teoría, de un modelo, y no reemplaza, obviamente no reemplaza, usted no puede actuar sobre la simulación para ver cómo va a reaccionar. Son, yo creo, modelos muy, muy superficiales que suponen que realmente las operaciones mentales son todas de tipo algorítmico. Es decir, que están sujetas a reglas conocidas. Y eso no es cierto. Yo creo que esas simulaciones lo único que hacen es postergar el estudio serio del cerebro. El estudio serio del cerebro consiste en estudiar cerebro, no en estudiar simulaciones del cerebro. Naturalmente hay simulaciones más o menos realistas, pero las que yo conozco no son precisamente realistas. En general, el enfoque funcionalista es superficial. ¿Por qué? Porque nos dice qué hace un sistema, pero no nos dice cómo lo hace. No nos dice cuál es el mecanismo por el cual hace lo que hace. Por ejemplo, nosotros tenemos todos un conocimiento funcional de un automóvil, pero la mayor parte de nosotros no somos mecánicos de automóviles, menos aún ingenieros de automóviles, que sabemos cómo funciona el automóvil, cuál es el mecanismo, cuáles son los mecanismos. No sabría distinguir si estoy conociendo un automóvil que tiene un motor de combustión interno o al
no sabría distinguirlo. Yo solamente sé, y más o menos, y cuando el mar se cosas así. ¿Cuál es, en su opinión, la línea de investigación más promisoria en las ciencias cognitivas, particularmente en el tema de la conciencia? La llamada neurociencia cognitiva y afectiva, es decir, estudiar el cerebro pensante, el cerebro que se emociona, el cerebro actuante, el cerebro que toma decisiones, el cerebro vivo. Es decir, adoptar la hipótesis materialista enunciada por Hipócrates, quien a su vez la adjudicó a Agamenón, de que lo que piensa, lo que siente, etc., es el cerebro. Es en efecto la rama de la psicología que ha dado los resultados más interesantes y además la única que puede servir para corregir ciertas disfuncionalidades, la única que puede dar en la tecla, porque estudia cerebros vivos y muchas veces cerebros de gente enferma, de gente con enfermedades mentales. Es muy bien. No, que le acerco al micrófono para que escuche. Ah. No sé si quiere seguir contestando. No, no. Ah. Ok. Esta es interesante, esta pregunta. Quiero decir lo siguiente. La neurociencia cognitiva y afectiva, porque no se ocupa solamente de percepción, imaginación, decisión, etc., sino también de sentimientos y emociones, no existía una sociedad para su estudio hasta hace unos pocos años. Hoy día ya existe una sociedad con más de 1000 miembros, en Estados Unidos más de 1000 miembros, se reúnen todos los años, y dicho sea de paso, las reuniones de la sociedad norteamericana de neurociencias son hoy día asistidas por unas 25.000 personas. Cuando la sociedad física americana cumplió 100 años de existencia, hace de estos pocos años, se reunieron, con gran excepción, 15.000. 15.000 físicos contra 25.000 neurocientíficos. Obviamente la ciencia más sexy en este momento no es la física, es la neurociencia. ¿Cómo se lleva Mario Bunge con la muerte, con su propia finitud, con su propio fin, con la idea de su fin? No tengo experiencia. ¿Hay que combatir o coexistir con las creencias religiosas? ¿Acaso no son compensadoras generales de la angustia existencial? No sé qué significa la última frase, pero por supuesto que tenemos que convivir pacíficamente, cordialmente, con gente de creencias más variadas, siempre que no sean creencias destructivas. No podemos convivir con gente que elogia o practica la tortura, no podemos convivir pacíficamente con gente que quiere aniquilar a los llamados pueblos atrasados, pero que tienen petróleo, ¿no? Para sus desgracias tienen petróleo o diamantes. Pero convivencia pacífica es una cosa. Otra, pero eso no quiere decir que debamos cerrar nuestras facultades críticas. Si es necesario criticarlas, hay que criticarlas. Pero criticarlas en forma racional. No criticarlas como hacen, nuevamente, sí, como hacen nuestros amigos los tres mosqueteros. ¿Acepta la tesis de Minsky y otros que a largo plazo la única forma de evolución intelectual posible para el hombre es potenciando nuestro cerebro en forma electrónica y superar así las limitaciones impuestas por la biología? ¡Qué disparate! Es una pregunta. Sí, qué disparate. Póngase este en el caso de un maestro en La Rioja, un maestro que quiere
enseñar, que quiere alfabetizar a unos chicos o quiere enseñarles el ABC de la física o de la química. No necesita recurrir a grandes aparatos. Le basta con tener y transmitir entusiasmo por el aprendizaje. Le basta tener ideas claras y ganas de transmitirlas y pericia para transmitirlas. No le hace falta ningún aparato, ninguna clase. Y además, ¿cómo sabe Minsky que sus ideas bastante vagas, por otro lado, que esa simbiosis de máquina con cerebro va a funcionar? ¿Cómo sabe que no va a interferir con nuestros procesos creadores? ¿Cómo sabe? Otra cosa es suplir un cerebro que ha sido dañado, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un accidente automóvil. Suplir el tejido nervioso muerto por prótesis electrónicas, cosa que ya se hace. Eso sí, desde luego. ¿Por qué es tan difícil erradicar una creencia? ¿Las creencias tienen un valor de supervivencia para usted? Algunas sí, otras no. Nosotros creemos una cantidad de paparruchas que dificultan nuestra existencia. Por ejemplo, los economistas de buena fe, la mayor parte de los economistas creen en las doctrinas que enseñan y que dificultan la existencia de millones de personas. Seguramente que son de buena fe, o por lo menos muchos de ellos. Otros mienten a sabiendas. Por ejemplo, Julius Simon, un economista bastante famoso, sostenía haber calculado que los recursos actuales, el petróleo y otras materias primas, bastan para que la humanidad siga con el mismo tren de vida durante 2 millones de años. Obviamente ese hombre no había hecho el cálculo, estaba mintiendo, estaba simplemente favoreciendo los intereses de las compañías petrolíferas. ¿En qué cree un humanista? ¿En qué cree un humanista? ¿Cuáles son las cualidades o características más importantes que debiera tener un humanista o uno que se autodefine como humanista? Un humanista secular tiene creencias negativas y tiene creencias positivas. No se define solamente por su laicismo, sino que se define también por su actitud frente a sus congéneres. Un humanista, en ese sentido, un humanista secular debe creer o debiera creer en las virtudes de la fraternidad, debiera creer en las virtudes de la igualdad, en las virtudes de la libertad, o sea, la consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. A la que yo agregaría idoneidad, competencia para administrar el bien común, el Estado. Eso se da por descontado, sí, desde luego. Sí. ¿El problema es la religión? ¿El problema es el fundamentalismo religioso o la religión? Cuestión de grado, ¿no? El problema no es la religión misma, sino la religión utilizada como instrumento de control social. ¿Qué decía Aristóteles y qué decían Maquiavelo acerca de la relación entre la religión y el Estado? Decían ambos casi la misma cosa, que el estadista, el gobernante, debe mostrar al pueblo que su religiosidad, aun cuando él mismo no crea, para hacer creer que los dioses están de su parte, para reforzar su poder, sí. Utilizar la religión como herramienta de dominio, de
de control social. Eso naturalmente está mal. Por eso es que, y eso ha perjudicado a las principales iglesias, desde luego, esa connivencia, esa complicidad de la iglesia con el Estado. Es por eso que los padres de la Constitución norteamericana propusieron y aprobaron, consiguieron por primera vez en la historia del mundo occidental la separación de la iglesia del Estado. Separación que ya existía en China durante 5.000 años. La China nunca tuvo religión oficial, religión del Estado, ¿no? Pero eso tenía que inventarlo. Estados Unidos en el occidente fueron los Estados Unidos los primeros en inventarlo y en practicarlo hasta el presidente actual, que es un hombre genial. Es un hombre que va a recibir el premio Nobel de la Paz, porque está convirtiendo a Estados Unidos en un país incapaz de hacer ninguna guerra próxima. ¿Por qué? Porque lo ha arruinado. Estados Unidos debe, el gobierno norteamericano debe ya 10 trillones de dólares. ¿A quiénes se los debe? Entre otros, a China y Japón. Ha debilitado, además, ha contribuido a debilitar la industria, al exportar las industrias. Está arruinando el país. Un país arruinado no puede hacer guerras eficaces. Por lo tanto, dentro de 10 años solo voy a proponer como premio Nobel de la Paz. Siendo que las pseudociencias son tan atractivas, ¿cómo se educa para adquirir pensamiento crítico? ¿O qué reforma educativa habría que hacer? Nuestra escuela, por lo menos la escuela a la que yo asistí, o casi todas las escuelas eran dogmáticas, nos daban para aprender resultados. Nunca nos daban como tarea poner a prueba esos resultados, nunca nos daban como problemas, formular problemas, no daban nada más que resultados, eran recetas. Es la filosofía de Wittgenstein, filosofía de la matemática de Wittgenstein. ¿Qué es hacer matemática? Hacer matemática es aplicar reglas. Es la escuela dogmática. Con una excepción, yo cursé el quinto y el sexto grado en una escuela no dogmática, la Escuela Argentina Modelo, que los maestros nos estimulaban a que empezáramos por nuestra cuenta, hacíamos discusiones, pero la escuela en la que se discute es muy, muy poco frecuente. En la Facultad de Filosofía de Buenos Aires había solamente dos personas que estimulaban la discusión en clase, eran los Gesine Frondizi y yo. En Alemania, cuando enseñé en 1966, al terminar el curso, dos alumnos me agradecieron, no hice más que cumplir mi deber. Dice, no, usted nos dio la oportunidad de hacer preguntas. Y yo, chocado. Dice, pero ¿cómo? Y mi colega Fulano de Tal, que era un físico muy distinguido, ¿acaso no les daba oferta? No. Una vez uno de nosotros le hizo una pregunta, nunca más, nos miró de una manera tal y no nos contestó absolutamente nada. Nos intimidó de tal manera que nunca nadie se animó a hacer ninguna otra pregunta. Es la escuela prusiana, digamos. La escuela francesa es exactamente lo mismo. El señor profesor da su clase magistral de 50 minutos exactamente, una clase redonda, perfecta, tan redonda que no queda nada por pulir, no quedan agujeros, no quedan dudas. ¿Usted es partidario de los exámenes? No, yo creo que no sirven para nada. Sirven para estimular al loro, sirven para estimular la memorización. Yo no tomo exámenes, en inglés se dice dar exámenes, no tomo exámenes, no he tomado exámenes durante los últimos 41 años. Reemplazo los exámenes por una monografía. Creaciones humanas, fantasías humanas.
era por gente insegura, por gente que necesitaba creyencia y tal, una protección cordillera. Salvo en nuestro país. Bien. Otra cosa referida al arte es... Perdón. ¿Quién es el que define el arte? No respondí a la pregunta principal. Yo no creo que la estética sea una ciencia todavía. Y no lo es porque la mayor parte de los que han escrito sobre estética, tales como Aristóteles, incluso Hegel ha escrito sobre estética, no tuvieron la experiencia artística. Yo he conocido solamente a un filósofo con experiencia artística, un filósofo autor de buenas novelas y de 30 o 40 filmes, películas, José Ferrater Mola. Durante años estuvo hinchando para que escribiera una estética. Dije, usted tiene el deber, porque usted es el primer filósofo en la historia con experiencia artística. Usted sabe de qué va a hablar. Empezó a escribir el libro que yo le pedí, llegó a escribir los 3 o 4 primeros capítulos y Dios lo castigó, lo mató, dio infarto en el aeropuerto de Madrid. Desgraciadamente no terminó su obra, pero era la primera vez que alguien que sabía de arte iba a escribir una estética. Pero existe algo muy interesante y muy subdesarrollado, que es la estética experimental. ¿En qué consiste? Consiste en estudiar la apreciación estética, en estudiar a sujetos a quienes se les muestra obras de arte o se les hace escuchar obras de arte, a ver cómo se comporta. Esa disciplina fue fundada hacia 1960 por David Berline, un inglés que se había radicado en el Universidad de Toronto, a quien conocí, pero desgraciadamente también Berline terminó mucho antes de hacer una obra importante. El fenómeno artístico, ¿usted cree que está producido por quien hace el arte o por quien lo percibe? Por el público, por el receptor del arte. Esa es una pregunta interesante que no sé cómo contestar. ¿Sigue pensando que el funcionalismo no puede explicar las propiedades del cerebro? ¿Qué piensa de la simulación del cerebro biológico en una computadora digital, tal como se está haciendo con 10.000 neuronas en la Universidad de Lausanne? La simulación no reemplaza al estudio experimental, porque la simulación se hace sobre la base de una teoría, de un modelo, y no reemplaza, obviamente no reemplaza, usted no puede actuar sobre la simulación para ver cómo va a reaccionar. Son, yo creo, modelos muy, muy superficiales que suponen que realmente las operaciones mentales son todas de tipo algorítmico, es decir, que están sujetas a reglas conocidas, y eso no es cierto. Yo creo que esas simulaciones lo único que hacen es postergar el estudio serio del cerebro. El estudio serio del cerebro consiste en estudiar cerebro, no en estudiar simulaciones del cerebro. Naturalmente hay simulaciones más o menos realistas, pero las que yo conozco no son precisamente realistas. En general, el enfoque funcionalista es superficial. ¿Por qué? Porque nos dice qué hace un sistema, pero no nos dice cómo lo hace. No nos dice cuál es el mecanismo por el cual hace lo que hace. Por ejemplo, nosotros tenemos todos un conocimiento funcional de un automóvil, pero la mayor parte de nosotros no somos mecánicos de automóviles, menos aún ingenieros de automóviles, que sabemos cómo funciona el automóvil. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los mecanismos?
no sabríamos, yo no sabría distinguir si estoy, conduciendo un automóvil que tiene un motor de combustión interna o a hidrógeno. No sabría distinguirlo. Yo solamente sé, y más o menos, guiar, ponerlo en marcha, cosas así. ¿Cuál es, en su opinión, la línea de investigación más promisoria en las ciencias cognitivas, particularmente en el tema de la conciencia? La llamada neurociencia cognitiva y afectiva, es decir, estudiar el cerebro pensante, el cerebro que se emociona, el cerebro actuante, el cerebro que toma decisiones, el cerebro vivo. Es decir, adoptar la hipótesis materialista enunciada por Hipócrates, quien a su vez la adjudicó a Agmeo, de que lo que piensa, lo que siente, etc., es el cerebro. Es en efecto la rama de la psicología que ha dado los resultados más interesantes y además la única que puede servir para corregir ciertas disfuncionalidades, la única que puede dar en la tecla, porque estudia cerebros vivos y muchas veces cerebros de gente enferma, de gente con enfermedades mentales. ¿Sí? Lo que le acerco al micrófono para que se escuche. Ah. No sé si quiere seguir contestando. No. Ah. Ok. Esto era interesante, esta pregunta. Quiero decir lo siguiente. La neurociencia cognitiva y afectiva, porque no se ocupa solamente de percepción, imaginación, decisión, etc., sino también de sentimientos y emociones. No existía una sociedad para su estudio hasta hace unos pocos años. Hoy día ya existe una sociedad con más de 1000 miembros, en Estados Unidos más de 1000 miembros, se reúnen todos los años. He dicho así de paso, las reuniones de la sociedad norteamericana de neurociencias son hoy día asistidas por unas 25.000 personas. Cuando la sociedad física americana cumplió 100 años de existencia, hace de estos pocos años, se reunieron, con gran excepción, 15.000. 15.000 físicos contra 25.000 neurocientíficos. Obviamente la ciencia más sexy en este momento no es la física, es la neurociencia. ¿Cómo se lleva Mario Bunge con la muerte, con su propia finitud, con su propio fin, con la idea de su fin? No tengo experiencia. ¿Hay que combatir o coexistir con las creencias religiosas? ¿Acaso no son compensadoras generales de la angustia existencial? No sé qué significa la última frase, pero por supuesto que tenemos que convivir pacíficamente, cordialmente, con gente de creencias más variadas, siempre que no sean creencias destructivas. No podemos convivir con gente que elogia o practica la tortura. No podemos convivir pacíficamente con gente que quiere aniquilar a los llamados pueblos atrasados, pero que tienen petróleo, ¿no? Para sus desgracias tienen petróleo o diamantes. Pero convivencia pacífica es una cosa. Otra, pero eso no quiere decir que debamos cerrar nuestras facultades críticas. Si es necesario criticarlas, hay que criticarlas, pero criticarlas de forma racional, no criticarlas como hacen, nuevamente, sí, como hacen nuestros amigos los tres mosqueteros. ¿Acepta la tesis de Minsky y otros que a largo plazo la única forma de evolución intelectual posible para el hombre es potenciando nuestro cerebro en forma electrónica y superar así las limitaciones impuestas por la biología? ¡Qué disparate!
Sí, qué disparate. Póngase este en el caso de un maestro en La Rioja, un maestro que quiere enseñar, que quiere alfabetizar a unos chicos o quiere enseñarles el ABC de la física o de la química. No necesita recurrir a grandes aparatos, le basta con tener y transmitir entusiasmo por el aprendizaje. Le basta tener ideas claras y ganas de transmitirlas y pericia para transmitirlas. No le hace falta ningún aparato en ninguna clase. Y además, ¿cómo sabe Minsky que sus ideas bastante vagas, por otro lado, que esa simbiosis de máquina con cerebro va a funcionar? ¿Cómo sabe que no va a interferir con nuestros procesos creadores? ¿Cómo sabe? Otra cosa es suplir un cerebro que ha sido dañado, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un accidente automóvil, suplir el tejido nervioso muerto por prótesis electrónicas, cosa que ya se hace. Eso sí, desde luego. ¿Por qué es tan difícil erradicar una creencia? ¿Las creencias tienen un valor de supervivencia para usted? Algunas sí, otras no. Nosotros creemos una cantidad de paparruchas que dificultan nuestra existencia. Por ejemplo, los economistas de buena fe, la mayor parte de los economistas creen en las doctrinas que enseñan y que dificultan la existencia de millones de personas. Seguramente que son de buena fe, o por lo menos muchos de ellos. Otros mienten a sabiendas. Por ejemplo, Julius Simon, un economista bastante famoso, sostenía haber calculado que los recursos actuales de petróleo y otras materias primas bastan para que la humanidad siga con el mismo tren de vida durante 2 millones de años. Obviamente ese hombre no había hecho el cálculo, estaba mintiendo, estaba simplemente favoreciendo los intereses de las compañías petrolíferas. ¿En qué cree un humanista? ¿En qué cree un humanista? ¿Cuáles son las cualidades o características más importantes que debiera tener un humanista o uno que se autodefine como humanista? Un humanista secular tiene creencias negativas y tiene creencias positivas. No se define solamente por su laicismo, sino que se define también por su actitud frente a sus congéneres. Un humanista, en ese sentido, un humanista secular debe creer o debiera creer en las virtudes de la fraternidad, debiera creer en las virtudes de la igualdad, en las virtudes de la libertad, o sea, la consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, a la que yo agregaría idoneidad, competencia para administrar el bien común. Honestidad, Estado. Honestidad, eso se da por descontado, sí, desde luego. Sí. El problema es la religión. ¿El problema es el fundamentalismo religioso o la religión? Cuestión de grado, ¿no? El problema no es la religión misma, sino la religión utilizada como instrumento de control social. ¿Qué decía Aristóteles y qué decían Maquiavelo acerca de la relación entre la religión y el Estado? Decían ambos casi la misma cosa, que el estadista, el gobernante, debe mostrar al pueblo
que su religiosidad, aun cuando él mismo no creía, para hacer creer que los dioses están de su parte, para reforzar su poder, sí. Utilizar la religión como herramienta de dominio, de control social. Eso naturalmente está mal. Por eso es que, y eso ha perjudicado a las principales iglesias, desde luego, esa connivencia, esa complicidad de las iglesias con el Estado. Es por eso que los padres de la Constitución norteamericana propusieron y aprobaron, consiguieron, por primera vez en la historia del mundo occidental, la separación de la iglesia del Estado. Separación que ya existía en China durante 5.000 años. China nunca tuvo religión oficial, religión de Estado, ¿no? Pero eso tenía que inventarlo. Estados Unidos en el occidente fueron los Estados Unidos los primeros en inventarlo y en practicarlo hasta el presidente actual, que es un hombre genial. Es un hombre que va a recibir el premio Nobel de la Paz, porque está convirtiendo a Estados Unidos en un país incapaz de hacer ninguna guerra próxima. ¿Por qué? Porque lo ha arruinado. Estados Unidos debe, el gobierno norteamericano debe ya 10 trillones de dólares. ¿A quiénes se los debe? Entre otros, a China y Japón. Ha debilitado, además, ha contribuido a debilitar la industria, al exportar las industrias, está arruinando el país. Un país arruinado no puede hacer guerras eficaces. Por lo tanto, dentro de 10 años solo voy a proponer como premio Nobel de la Paz. Siendo que las pseudociencias son tan atractivas, ¿cómo se educa para adquirir pensamiento crítico? ¿O qué reforma educativa habría que hacer? Nuestra escuela, por lo menos las escuelas a las que yo asistí, o casi todas las escuelas eran dogmáticas, nos daban para aprender resultados, nunca nos daban como tarea poner a prueba esos resultados, nunca nos daban como problemas, formular problemas, nos daban nada más que resultados, eran recetas. Es la filosofía de Wittgenstein, filosofía de matemática de Wittgenstein. ¿Qué es hacer matemática? Hacer matemática es aplicar reglas. Es la escuela dogmática. Con una excepción, yo cursé quinto y sexto grado en una escuela no dogmática, la Escuela Argentina Modelo, que los maestros nos estimulaba a que empezáramos por nuestra cuenta, hacíamos discusiones, pero la escuela en la que se discute es muy poco frecuente. Yo recuerdo en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires había solamente dos personas que estimulaban la discusión en clase, éramos Ricci, Frondizi y yo. En Alemania, cuando enseñé en 1966, al terminar el curso, dos alumnos me agradecieron, no hice más que cumplir mi deber. Dice, no, usted nos dio la oportunidad de hacer preguntas. Y yo, chocado. Dijo, pero ¿cómo? Y mi colega fue un tal, que era un físico muy distinguido, ¿acaso no les daba fe? No, una vez uno de nosotros le hizo una pregunta, nunca más, nos miró de una manera tal, y no nos contestó absolutamente nada. Nos intimidó de tal manera que nunca nadie se animó a hacer ninguna otra pregunta. Es la escuela prusiana, digamos. La escuela francesa es exactamente lo mismo. El señor profesor da su clase magistral de 50 minutos exactamente, una clase redonda, perfecta, tan redonda que no quedan nada por pulir, no quedan agujeros, no quedan dudas. ¿Usted es partidario de los exámenes? No, yo creo que no sirven para nada. Sirven para estimular al loro, sirven para estimular la memorización. Yo no tomo exámenes, en inglés se dice dar exámenes, no tomo exámenes, no he tomado exámenes durante los últimos 41 años.
reemplazo los escáneres por una monografía y una clase que debe dar el estudiante. Ni siquiera les doy los temas, les doy a elegir, les digo ante todo, busquen ustedes los temas que les gusten. No se puede, el trabajo intelectual no se hace bien si no se hace con pasión, con interés. Pero si quieren temas, he aquí 100 para que elijan. Yo creo que el examen, lo que fomenta es que el alumno aprenda una cantidad de cosas por deber, no por interés, y que los olvide el día siguiente. Además, son muy estresantes, innecesariamente estresantes, hacen daño al cerebro. Daño al cerebro, los exámenes dan en el cerebro. Producen una producción anormal de corticosterona, que son realmente dañinas para proteger el organismo. Usted dice también en el diccionario de filosofía que muchos investigadores hacen investigación solamente para ser promovidos o para publicar. Eso pasa en los países desarrollados también. En todas partes. En todas partes hay prostitución. De todo tipo. Pero, en el caso de la ciencia, esa prostitución produce chicos, produce conocimiento. Y si hay gente que no puede ser motivada internamente, que solamente va a ser, va a trabajar si recibe un premio externo, ¿qué le vamos a hacer? Pero dicho sea de paso, hay investigaciones muy interesantes acerca del efecto distorsionador del premio exterior. Investigaciones experimentales que se han hecho en educación, justamente, los últimos 20, 30 años. Como las notas. Se dice notas, ¿no? Bueno, ¿cómo eso perjudica? El estudiante, yo me acuerdo, había un compañero en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que una vez, se sacaba 10 en todo, una vez se sacó 8 y se puso a llorar en plena clase. Señor, por favor, yo tengo 10 en todo, siempre he tenido 10, póngame 10, señor. Espectáculo lamentable de self-abasement. No, es preferible sacarse un cero a mendigar notas. Bueno, ahora nos vamos a meter en un... No sé en qué nos vamos a meter ahora. ¿Qué opina de nuestra presidenta Cristina Kirchner? Yo le hago preguntas sobre una política que desconozco. Yo me fui de la Argentina en febrero del 63, hace ya 45 años. No entiendo la política argentina, apenas entiendo la canadiense. Pero usted ha escrito algo sobre política argentina. Sí, ¿no? Pero hace ya tiempo, cuando creía entender algo acerca de eso. Ya hace tiempo que no entiendo. Yo no entiendo cómo los argentinos pudieron elegir libremente dos veces a Carlos Menem, menos aún entiendo cómo pudieron elegir al presidente Bush, y menos aún cómo pudieron elegir a un mascalzone, un zurdo como Berlusconi, tres veces, no dos veces, sino tres. No es un problema argentino, digamos. No, no. El problema de la estupidez política es universal. Acuérdese que Hitler era muy popular, que Stalin era muy popular, que Mussolini era muy popular. Pero, claro, y había sido elegido, alguno de ellos fue elegido. Sí, bueno, hasta por ahí. En realidad no. A Hitler lo designó el presidente Hindenburg, fue una especie de golpe de Estado. Pero de todas maneras, el hecho es que fueron populares, es como si hubieran sido elegidos. Y el Bush, si es popular, tan popular que todos los demócratas votaron por la guerra de Irak, y no solamente por eso, por la reducción de impuestos, etcétera, etcétera. Bien.
encontrándose la corriente postmodernista en aparente retirada, ¿qué otras corrientes filosóficas irracionales y antimaterialistas opina que puedan reemplazarlas en el breve o mediano plazo? No soy profeta, pero dudo que el postmodernismo haya sido batido en retirada. En mi universidad, al contrario, florece. El director de mi departamento de filosofía es existencialista, es decir, postmoderno. Aquí existe un instituto, Hannah Arendt, muchos atribuyen a Hannah Arendt la maternidad de la postmodernidad. No, yo dudo que haya sido batido en retirada. Desgraciadamente es mucho más fácil predicar en contra de la razón que practicarla. Usted en el libro Cien Ideas, en el prefacio del libro, en el prólogo del libro, habla de que sus familiares le reprochaban su falta de tacto, ¿no? Le decían algo así como, vos no tenés tacto, marucho, ¿no? Pero ellos tampoco se caracterizaban por su tacto. Entonces, de algún lado lo aprendió. Pero le quiero decir, esa falta de tacto, ¿alguna vez le trajo alguna ventaja? No, ninguna. No. ¿Le parece? No, desde el punto de vista evolutivo, no es adaptativo, ¿no? De ninguna manera. Y me arrepiento muchas veces. Por ejemplo, yo le he dicho a usted lo que pienso del rock. No tendría que haberse lo dicho. Mi hijo hoy día me lo reprochó. ¿Por qué tuviste que decirle lo que le dijiste a... En efecto, no había ninguna necesidad, porque no estábamos discutiendo sobre el rock, sobre si era música o si era pseudo música. No era ese el tema. Déjenme explicarles cuál fue la cuestión. Resulta que en un reportaje que le hicieron en el diario Perfil, termina diciendo que la música de rock se hace por puro comercio, ¿verdad? Entonces yo tuve la mala idea de contestarle que no, que también el tango, el folclore, lo demás era... Pero el problema fue cuando le dije a qué rock se refería, si al rock psicodélico, al rock, al heavy metal, al rock and roll, le nombré los Beatles como un cuarteto bastante elogiado por músicos inclusive clásicos y demás. Y Mario me responde que el heavy metal dice que sí, que está de acuerdo en que hay distintas clases de rock, una peor que otra, ¿no? Y me dice a su vez que el heavy metal le resulta bestial y que los Beatles le resultan cursis. Y yo soy un fanático de los Beatles. Entonces entramos en esa polémica, eso es lo que quería aclarar. Después yo dije que no, que los Beatles realmente se habían interesado por la música clásica, que habían tenido arreglos orquestales, y el que los introdujo en la música clásica fue su productor George Martin, quien impuso cuartetos de cuerdas, arreglos orquestales para temas como For No One, como Yesterday, como Eleanor Rigby y demás. Eso quería aclarar. Fanático no tiene que tener los Beatles en bus. Bueno, acá hay una pregunta que me resulta medio. Sí, mire. La cursilería es un tema interesante para la estética. ¿Ha habido cursilería? Siempre ha habido cursilería, naturalmente. Ha habido kitsch, arte kitsch, que se incluso entre los griegos antiguos, pero no creo que jamás haya sido bien caracterizado. Por ejemplo, para mí, gran parte del arte renacentista es kitsch. Pero yo no sabía definirlo. ¿Kitsch no se refiere a Snow? No, kitsch. Es una categoría artística que no se deje que justamente usted me cree en la definición, no puedo hacerlo. Bueno,
entramos otra vez en el tema religioso. ¿Qué piensa de Jesús como personaje histórico? ¿Existió o no a su criterio? No hay la menor prueba de que haya existido. No hay documentos. El único documento es una interpolación que parece, dice, falsa, muy posterior a su muerte. Pero no importa. Lo que importa es que millones de personas se lo han creído. Gracias a la organización de San Pablo. Si no hubiera sido por San Pablo, el cristianismo no existiría. Bueno, vamos cerrando ya porque ya han pasado casi dos horas. Otra pregunta, ¿desearía su opinión sobre el reciente libro La búsqueda de la realidad de Penrose? No, ¿cómo que es Roger Penrose, no? No, ese es el título del libro. La búsqueda de la realidad. Bueno, la casa de la realidad. Ah, la casa de la realidad, no, acá dice la búsqueda de la realidad. No lo conozco. Penrose es un gran matemático, lo que han metido la pata al meterse con la psicología. Al querer hacer una explicación puramente física de los procesos mentales. ¿Cómo ve al mundo dentro de 100 años? ¿Dentro de 100 años? Sí. No soy profeta. Puede ser que no exista la humanidad, como puede ser que se haya degradado, como puede ser que se haya reformado, que finalmente la gente haya entendido que para poder sobrevivir tiene que convivir y no tiene que morfarse el planeta. Bien, creo que llegamos a la última pregunta y después si quiere decir unas palabras más. A su juicio, ¿cuál fue el principal aporte de Bertrand Russell a la filosofía y al conocimiento en general? Fue su programa, no realización, pero su programa. El programa de Bertrand Russell fue hacer filosofía exacta, es decir, utilizar herramientas formales, en particular la lógica moderna y la matemática, para filosofar y además utilizar los conocimientos científicos de su época. Fue un hombre culto, cultísimo, tal vez el más culto de su tiempo, y una de sus recomendaciones fue, antes de empezar a tratar ningún problema filosófico, acumule media docena de ejemplos. Empiece por ahí, por los ejemplos, para no hablar en el vacío. Pero yo creo que ninguna de las doctrinas positivas, dejando de lado sus contribuciones a la lógica matemática, yo creo que ninguna de sus doctrinas fue verdadera. No fue verdadera su tentativa fenomenista de definir la materia, por ejemplo, como un conjunto de sensaciones. No fue exitosa su incursión por la psicología. No fue exitosa también su defensa de la inducción, pero el ejemplo que dio, el ejemplo de independencia, de juicio, ejemplo de juicio crítico, el ejemplo de respeto por la razón y respeto por la ciencia, y además respeto por los derechos de los demás, derechos humanos, etc., por la paz. Casi toda su existencia, no siempre, creo que fueron ejemplares. Como es costumbre, tenemos que aprender de lo bueno de la gente y no de lo malo. Pero no hay gente perfecta. ¿Quién piensa usted que fue el filósofo más claro de todos los tiempos? Ha habido muchos filósofos claros. Bertrand Russell fue uno de ellos. Sturgeon fue otro, Hume fue otro, Descartes no fue en las obras que no se animó a publicar en vida, su Traité du Monde, su Traité de l'Homme. Los filósofos de la Ilustración, los filósofos franceses de la Ilustración, tales como
Olmach, Helvetius, Lemaitre y otros fueron claros y hicieron además, propagaron la claridad. El filósofo más oscuro de los filósofos fue Kant. No digo Heidegger porque no lo considero un filósofo, simplemente enhebraba palabras. Les voy a dar el ejemplo más reciente que leí de él, de su carta sobre el humanismo, es Sein ist es selbst. El ser es ello mismo. Debe ser profundísimo porque no se entiende. El lenguaje habla. El lenguaje habla, el mundo mondea, la nada nadea. La macana macanea. ¿En cuánto contribuyeron los filósofos románticos desde Schopenhauer en adelante, también Heidegger, Nietzsche, los estructuralistas, Althusser y demás, al surgimiento del nacionalsocialismo por un lado y al estalinismo por el otro? Al estalinismo no contribuyeron, Hegel sí, por supuesto, vía Marx, pero contribuyeron al nazismo Nietzsche, ante todo. Pero el nazismo habría nacido, no nació de la nada como cree Hannah Arendt. Hannah Arendt cree que no tuvo precursores. No es cierto, tuvo muchos precursores el nazismo, entre ellos Nietzsche, y no solamente Nietzsche, sino también antes de Nietzsche, Adam Miller, los positivistas jurídicos, mucha gente que elogiaba el elitismo, etc., ¿no? Pero siempre se encuentran, cualquier movimiento político poderoso va a encontrar intelectuales serviles. Ahora, es cierto que la atmósfera ya estaba preparada para el nazismo por los profesores alemanes. Por ejemplo, incluso Max Weber, que era liberal, no democrático, pero liberal, sostener que la función del Estado era puramente represiva, coerciva, ya había preparado a los alemanes, o por lo menos a los intelectuales alemanes, para recibir a un gobierno súper represivo. Cuando la historia muestra que la civilización nació, el Estado nació junto con la civilización, y el Estado nunca fue puramente coercivo, también fue protector de los débiles, como lo proclamaba el código de Hammurabi, proteger de los niños y de las mujeres, y rendía servicios públicos, es decir, administraba el bien público, el bien común. Un Estado que no administre bien el bien común se desacredita y no es apoyado. De modo que esa visión puramente coerciva del Estado que subrayó Hobbes y Marx también y Weber también facilitó de alguna manera el ascenso de la dictadura nazi. Bueno, para terminar, una cosa en la cual usted siempre insiste y a lo mejor quiere terminar con esta reflexión: ¿por qué el filósofo tiene que saber ciencia y el científico tiene que saber filosofía? Según, si quiere ocupar una cátedra universitaria, le conviene no saber ciencia. Sus colegas no lo van a creer. Sus colegas van a creer que no hace filosofía auténtica. La filosofía auténtica es una filosofía pura. No estamos en el siglo XVIII, estamos en la época postmoderna, en que es una virtud. La ignorancia es una virtud. La ignorancia no es un defecto, es una virtud. De modo que depende. ¿Para qué? Ahora, desde luego, si quiere contribuir al conocimiento, entonces tiene que enfocar, yo creo,
la ciencia filosóficamente tiene que poner a prueba sus afirmaciones, y cómo las pone a prueba, pues consultando a ver si la ciencia del momento está más o menos de acuerdo o no. Y lo mismo el científico, si quiere emprender proyectos de largo alcance y no de pequeño alcance, por ejemplo, comprender el origen de la vida, o comprender la evolución, o comprender la mente, o comprender la sociedad, tendrá que enfocar, no tendrá que ser un especialista en cuestiones minúsculas, sino que además de saber detalles de algunos temas, tendrá que adoptar una concepción general. Pero el científico debe ser materialista y realista. Depende. Para ciertas cosas no tiene por qué ser materialista. Por ejemplo, para ser matemático no hace falta adoptar la metafísica, porque la matemática no se ocupa del mundo real. Pero si adopta una filosofía idealista, obviamente no va a investigar, idealista subjetivo, no va a investigar el mundo. Tiene que dar por sentado la existencia del mundo y además la posibilidad de actuar sobre el mundo, y la posibilidad de recibir estímulos, de poder registrarlos y medirlos, etc. Tendrá que ser realista y materialista, ¿no? ¿Alguna reflexión que alguien quiera hacer? La reflexión final sí, que no debiera haber reflexión.